Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Tenían tres dedos. Las ciudades se hunden en el mar. El fuego baja de las nubes. Vi la cara de un ángel. Nuestra civilización destruida. Para ellos no me pueden entender. Mira, mira, mira. ¡Yo mismo no lo sé que nada! Tienes mi cuerpo. Pero no mi alma. No queda nada. Existe otra realidad. Y un solo canal te la muestra. ¿Estás preparado para verla? ¿Qué siente una persona poseída? ¿Cómo trabaja un sacerdote encargado de combatir espíritus malignos? Crucifijo en mano. Acompáñenos a presenciar el regreso de los exorcistas. Este viernes, en Infinito Esotérico y Oculto. Diccionario Infinito. Elixir. Líquido mágico que los alquimistas consideran constituido por la piedra filosofal disuelta en agua de mercurio. Se le atribuye propiedades de panacea universal y la prolongación de la existencia. Elixir. Otra de las palabras que no podemos dejar de conocer, porque lo oculto es infinito. De los ovnis a las terapias holísticas, de las profecías a la reencarnación. Y cuánto testimonio hemos escuchado, cuánto protagonista hemos entrevistado y los misterios que quedan por escuchar. A ver. El último imperio del mal en la Tierra es el imperio angloamericano. Lo que él dijo se cumple. Hay un despertar en la conciencia de las personas que están buscando un nuevo camino de vida. Y de pronto, detrás de los cerros asomó una luz. Acompáñenme a Zona Infinito, de lunes a viernes, por esta misma señal. Los gobiernos ocultan información. Los especialistas se asombran. Quizás no debamos preguntarnos si estamos solos en el universo, sino si estamos a salvo. Comparta con nosotros un documento sorprendente, develando qué se esconde más allá de los ovnis. Hoy, en Infinito OVNI. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. Estamos solos en el universo. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos nombrar objetos en nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito. Un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito. Señal del nuevo milenio.
continuación por Infinito. Busca de extraterrestres, magia y brujería, personas desaparecidas, mitos y monstruos, civilizaciones perdidas, extraños fenómenos. Hemos construido una civilización hipertecnológica, donde el hombre ha acumulado suficiente energía para destruir varias veces el planeta. La mayor parte de los recursos económicos y los avances en ciencia y tecnología se utilizan para generar destrucción. Violento, donde la población alcanza más de 6.000 millones de personas que viven en grandes ciudades, consumiendo cantidades gigantescas de energía y desgastando aceleradamente los recursos de un planeta moribundo. Un mundo aparentemente ordenado, pero que según muchos está en crisis, como una nave que inevitablemente va a naufragar, debido a una manera de pensar que entra en conflicto con el mundo natural. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Paisajes inolvidables. Souvenirs típicos. Costumbres tradicionales y excursiones imperdibles. El resultado casi siempre es el mismo. Contactos con seres del más allá que pueden terminar en posesión demoníaca. Haga turismo esotérico hacia la oscuridad. Recorriendo Jomulco, pueblo de brujos. Desde México, una producción propia y exclusiva. Este viernes, en Infinito Esotérico y Oculto. Contacto Infinito. Una línea abierta a sus consultas, sugerencias y opiniones. Dirección postal, Melián 2752. Código postal, 1430. Buenos Aires, Argentina. Esperamos su mensaje para hacer Contacto Infinito. Ten cuidado, no se ve nada. ¿Qué ocurrió, señor? Una luz blanca grande que giraba y giraba. Tenía luces alrededor que titilaba y titilaba. ¡Aquí! ¡Deprisa, en este lugar! ¡Por aquí! ¡Es increíble! ¡Están detrás de los árboles! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Tienen como un metro! ¡Tienen los ojos enormes y son rápidos! ¡Traigan la cámara! ¡Vengan! ¡En la casa! ¡Están en la casa! ¡Los he visto! ¡Los vi! ¡Por ahí! ¡Es por ahí! ¡Es cruzando la cerca! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Procura no caerte! ¡Eso es! ¡Despacio! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Silencio! Esto es maravilloso. Están aquí. Prepárese para vivirlo como si estuviera allí. Infinito OVNI. Todos los sábados por Infinito.
En los Andes del Sur, en territorios de Bolivia y Perú, a casi 4.000 metros de altura, hay un inmenso espejo de agua. En octubre de 1973, el satélite Géminis, desde 300 kilómetros de altura, fotografió ese lago gigantesco. Visto desde el espacio, el Titicaca tenía la forma de un felino cazando una presa. Se confirmaba así algo que los antiguos indígenas, que nunca tuvieron máquinas para volar, ya sabían: que la superficie del Titicaca tiene forma de felino. De allí proviene su nombre en lengua aymara: Titicaca, puma de piedra. Titicaca, el lago sagrado. Dicen que tiene orejas en punta, nariz achatada. El pelo cubre todo su cuerpo, salvo el pecho y el vientre. Tiene cara de hombre, reacciones muy violentas. Podría despedazar a una persona con solo quererlo. Muchas expediciones al Himalaya encontraron sus extrañas huellas en la nieve. 5 dedos, donde no hay rastros humanos. Todos los diarios hablaron del Yeti cuando Sir Edmund Hillary conquistó el Everest. Se ofreció un premio a quien capturase a uno, vivo o muerto. Se encontraron más huellas. Se le calculó 180 kilos de peso y 3 metros de altura. El mismísimo Hillary volvió a buscarlo. No lo encontró. Más montañistas lo divisaron. Pero ¿por qué no hubo fotos, salvo la de sus pisadas? En un monasterio tibetano aseguran poseer su cuero cabelludo. Los sherpas no se atreven a subir al monte Kundila en Nepal por miedo a que salga el abominable hombre de las nieves a su encuentro. Se trata de un hombre de Neandertal que buscó refugio y aún perdura en esas regiones inaccesibles. Podría ser un eslabón perdido en la cadena de la evolución humana que diverge de nosotros. Sería el hombre troglodita que muchos científicos consideran desaparecido desde hace 30.000 años. Hay huellas. Hay testimonios, pero cada vez que el hombre se acerca, el Yeti huye. El misterio sigue siendo indescifrable, sigue siendo infinito. La sanación actual se muestra cada día más influenciada con técnicas de hace miles de años. Sepa por qué nuestros ancestros confiaban ciegamente en lo que hoy la gente respeta como medicina alternativa. Este miércoles, en Infinito Alternativo. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Infinito Films. Un ciclo de películas no aptas para escépticos. Infinito Films. Todos los sábados a las 22 por Infinito. Abre tu mente. Una base norteamericana en Australia fue presentada por ambos países como un inofensivo centro de investigación espacial. Pero un tenaz periodista puso al descubierto revelaciones inquietantes. ¿Por qué fue censurada una parte de su filmación dentro de la base? Conozca de qué manera el Senado norteamericano negó todos los cargos y saque sus propias conclusiones, emprendiendo con nosotros el viaje a una base espía norteamericana. Este jueves en Infinito Complot. Contacto Infinito. Una línea abierta a sus consultas, sugerencias y opiniones. Teléfono 54-11-4546-8855. Fax 54-11-4546-8866. Esperamos su mensaje para hacer Contacto Infinito. Mientras el planeta sigue sorprendiéndonos con misterios inexplicables, en Infinito seguimos trabajando con más y más horas de producciones propias y exclusivas. Los casos más inquietantes,
analizados por un equipo especializado de investigadores y cazadores de fenómenos extraños en distintas partes del mundo, a través de realizaciones para el asombro, reunidas en Infinito Original. Porque existe otra realidad, y solo un canal se atreve a investigarla. Infinito, señal del nuevo milenio. Lo definen como un símbolo de paz y amor, pero lo defienden con guerras. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un fanático? Recorra con nosotros las religiones más importantes del mundo y todo lo que han hecho en el nombre de Dios. La última parte, este lunes, en Infinito Místico. Un programa de radio llamado El Siglo XXI en la radio en Baltimore y se especializa en lo paranormal. John Lennon siempre ha representado para todos a un hombre confiable quien dice la verdad. Y si él vio esta nave, entonces nosotros creemos que es verdad. En los años que transcurrieron desde el avistamiento, el testimonio de John ha estado disponible para el público. Está la fotografía en la que él documentó el lugar en el que vio a la nave. Incluso hay un mensaje que escribió en la portada del álbum Walls and Bridges, que estaba grabando en la época del avistamiento. Tal vez se vendieron millones. Pero hay algo más que ha sido ignorado durante dos décadas. Literalmente, se guardó en un cajón. Este es un sobre que he guardado por años, desde 1974. Es un dibujo que el mismo John hizo. Es un bosquejo de su versión de lo que él había visto en el cielo. Y aquí están las luces blancas alrededor, y esta es la luz roja que se veía ahí arriba. Y aquí es donde la historia gira hacia lo desconocido. Fue poco después del avistamiento y de la finalización del álbum Walls and Bridges cuando John Lennon se reconcilió con Yoko Ono y se retiró de la industria de la música y la vida pública durante 5 años. Poco después de que reapareció con un álbum y una visión nueva, lo asesinaron. Jonathan Banking escribió un libro titulado Las 60 conspiraciones de todos los tiempos. El asesinato de Lennon es una de ellas. Les preocupaba que tuviera mucha influencia. Esa es la teoría, que tenía mucha influencia sobre la mente de los jóvenes en especial. En su libro, Jonathan Banking no conectó el avistamiento del OVNI con el asesinato de John Lennon. Pero en esta era de películas como Hombres de Negro y Teoría de la Conspiración, no se necesita mucha imaginación para preguntarse si el avistamiento del OVNI estuvo conectado. Si alguien está dirigiendo una operación de propaganda de la CIA o una operación tipo Hombres de Negro, Lennon es la presa indicada. Por su parte, May Pay solo tiene una queja: el que no se haya cumplido el deseo de su amante John Lennon. Él quería que los extraterrestres se lo llevaran en la nave. Tal vez así, todavía estaría vivo, en otro tiempo y en otro lugar. Recuerdo la conversación que tuvimos después en la que dijo: me habría gustado que me llevaran con ellos. Él quería irse con la nave. De los Beatles que sobreviven, Ringo Starr también cree en los ovnis. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Se menciona en el Kama Sutra que cuando dos personas se unen sexualmente, pero uno o ambos todavía no están profundamente enamorados, su copulación se denomina de amor futuro. En cambio, si uno de ellos, amando con ardor a su pareja, no obstante piensa durante todo el tiempo que está disfrutando de otra persona a la que ama o desea, su copulación se denomina del amor transferido. Estás viendo Infinito. Abre tu mente.
se quedó impactada y dejó la fotografía ahí en Peña de Lobos. Peña de Lobos. El Get entiende que debe cotejar el original de la fotografía y conocer la geografía donde fue tomada. Entonces pide al joven productor radial que lo guíe hasta la reserva llamada Peña de Lobos, en el municipio de Jilotzingo. En el próximo bloque, el Get Adrián Moscoso se dirige a una reserva ecológica donde fue tomada una sorprendente fotografía, la fotografía de un supuesto ser de otro mundo. Pierre Contreras, que lo guía hasta la reserva llamada Peña de Lobos, en el municipio de Jilotzingo. Allí fue tomada una sorprendente fotografía en la que aparecería un ente extraño de procedencia desconocida. En el viaje de 40 minutos por el camino de San Mateo, la fotografía del gris, la que les acabo de mostrar hace rato, esa fotografía es de un ser que vive todavía ahí. Realmente ahorita no sé si hay un informe de que lo hayan vuelto a ver, pero ahí sí, ahí sigue viviendo. Esta fotografía tendrá 2 años más o menos. Al llegar a Peña de Lobos, el joven productor presenta a Alguet y José Luis Silva, propietario del complejo de cabañas de la reserva, por 3 décadas. ¿Fotografía? No, la tomó una persona que vino a de paseo también y totalmente fue una cosa de accidental. Accidental. Pues realmente es una foto impresionante de todo el tiempo que tengo investigando el fenómeno OVNI. Esta foto no es trucada. No, obviamente, pues fue una cosa, incluso si la ves está mal enfocada, porque fue una, traía la cámara aquí, su novia dijo, miren, ¿qué es eso? Y él la vio, levantó la cámara y sacó la foto. Si tú ves, tiene un brazo alzado, como que hizo la intención de taparse así la cara, pero ya el brazo ya desapareció. Los firmes relatos de los testigos hacen sentir al Get que está ante un caso asombroso. Y de pronto, la investigación da un nuevo vuelco inesperado para Adrián Moscoso. No se trata solo de una fotografía. José Luis Silva, el administrador del campamento, afirma haber estado presente el día en que tuvo lugar la aparición del presunto ser gris. Y él corría en una forma muy torpe, como que se agachaba mucho y mal, hacía torpe para nuestra manera de correr. Siguieron tratando de sacarle fotos. Sí, pero ya no salieron. Ya no salieron. Exactamente. Después de que le sacan la foto, este ser corre, sí, se esconde, desaparece. Se va, sí. Al escuchar la historia del administrador del campamento, el Get siente la enorme necesidad de conocer el sitio preciso en donde fue tomada la fotografía. La peña, que para muchos está situada encima de una nave extraterrestre. Hay personas que aseguran que debajo de esta piedra se encuentra lo que posiblemente fue una nave extraterrestre colisionada con la Tierra y que incluso ahí habitarían estos seres de la fotografía. Bueno, en la base de la cueva, de la piedra hay una cueva. Ajá. Se ve una profundidad más que está muy llena de mosquitos. Pero así en cantidades. Y es difícil entrar. Y honestamente nunca se nos ha ocurrido, ¿no? Mira, ahí está justamente. Es ahí esa donde. Es la peña. Esa es la peña. Y esa es la zona donde se tomó la foto del extraterrestre. Exactamente. Al arribar a la peña, el Get percibe un intenso poder energético. Esa energía inexplicable se manifiesta donde los testigos sostienen se produjo la aparición de seres extraterrestres deambulando por la reserva. Moscoso se siente abrumado por el caso y entiende que para llegar a una conclusión, su trabajo debe ingresar en una nueva fase. Cuando la sacaron la foto, todos lo vimos. Se llevaron la cámara, obviamente, a revelar, revelaron y me regalaron una copia, que es esta. Exactamente. Pero lo vimos todos.
el Get se pregunta qué elementos atraería a un presunto grupo de seres de otro mundo para asentarse en Peña de Lobos. Yo quiero agradecerle pues este tiempo que nos... Debe averiguar si existe una relación entre el grado de magnetismo de la roca. Gigantescas como de jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Regresaremos en instantes por Infinito. Apenas asesinado el presidente Kennedy, los rusos investigaron y obtuvieron sus propias conclusiones acerca del caso. Mucho antes que los Estados Unidos, los soviéticos siempre supieron la verdad. Esta y otras informaciones reservadas salen a la luz al abrirse los archivos secretos de la KGB sobre el asesinato de JFK. Este sábado, en el ciclo de largometrajes de Infinito Films y Series. Tener fama y una muerte joven rodeada de misterio parece ser el primer paso hacia la leyenda. Los Ángeles, 5 de agosto de 1962. Una de las mujeres más sexys de la historia es encontrada sin vida. Muere la estrella y nace el mito en un final cubierto de sombras. ¿Se trató de suicidio o asesinato? ¿Quién quería callarla para siempre? Analice todo lo que sucedió en las horas previas a la tragedia, reviviendo El Último Día, Marilyn Monroe. Este jueves, en Infinito Complots. Algunas tienen efectos curativos sorprendentes. Otras permiten la elevación hacia mundos místicos insospechados. Como los milenarios chamanes, abra sus sentidos a los efectos de las alucinantes hierbas sagradas. Este miércoles, en Infinito Alternativo. Misterioso, lo oculto, lo que nos resistimos a creer, merece ser analizado desde una perspectiva distinta. Junto al investigador Patricio Bañados, dirija una mirada diferente a los fenómenos más asombrosos desde lo alto de El Mirador, hoy en Infinito. Los tres cerros, al presentar una triangulación, están haciendo un campo magnético en todo el centro. Al generar ese campo magnético a ciertas horas, las naves aprovechan ese campo magnético y se recargan. Empieza a caminar, somos tus hermanos, no te vamos a hacer daño. Y luego me dan la bienvenida, veo tres personas por este lado y otros dos por este lado. Físicamente son bellos. Los hombres que vi yo a bordo de la nave eran más hermosos que la mujer más bella de este planeta. Más indicios, más polémica. En tierra colombiana, sorpréndase usted también analizando las más increíbles Crónicas de OVNIs. Una producción propia y exclusiva. Este sábado en Infinito Original. Continuamos con Infinito Paranormal. En plena grabación sucedió algo extraordinario. Empezó a percibir una presencia extraña. Descubrió que no estábamos solos. Alguien estaba vigilándonos. Nos hace sentir que hay un frío, un hielo, que algo está pasando aquí en este lugar. Entonces se oyen ruidos, se oyen quejidos, se abren las puertas. Me abría las puertas, me cerraba las puertas. Los espejos son puertas dimensionales. En Colombia. Yo pensé que era un video que estaba pasando, pero no, era la realidad.
la asombrosa experiencia de intentar ver lo invisible de la mano de los Cazafantasmas. Una producción propia y exclusiva. Hoy, en Infinito Paranormal. Lo que ocurre a diario en el planeta es para nosotros una novedad. Pero una antigua civilización ya sabía todo hace cientos de años. El recalentamiento de la Tierra, el derretimiento de los polos, el eclipse de sol del 11 de agosto de 1999, el cometa Halley. ¿Qué otra predicción estará ahora por cumplirse? Con una síntesis de los vaticinios más asombrosos, analice con nosotros las siete profecías mayas. Emisión especial, este domingo en Infinito Insólito. El mundo está poblado de misterios aún indescifrables, de sueños imposibles hechos realidad, de sucesos que resisten cualquier explicación, de incidentes reñidos con la lógica, de enigmas, de quimeras, de asombro. Arriésguese a explorar el universo más extraordinario. Ábrase al sorprendente Infinito Insólito. Infinito. Serial del nuevo milenio. Infinito presenta Spa Infinito en la montaña. Esta vez, en la ciudad de Morelia, México. Un ámbito con el estilo de la nueva era, creado para restablecer las fuerzas del cuerpo, la mente y el espíritu, con milenarias terapias orientales, masajes, yoga y aikido. Siguiendo la filosofía que Infinito Alternativo nos propone día a día a través de su programación. Spa Infinito en la montaña, en Morelia, México. Otra iniciativa de Infinito, señal del nuevo milenio. Contacto Infinito, una línea abierta a sus consultas. Teléfono 5411-4546-8855. Fax 5411-4546-8866. Esperamos un mensaje para hacer Contacto Infinito. Septiembre 19 de 1961. Betty y Bernie Hill regresan de sus vacaciones en Canadá a su hogar de New Hampshire, Estados Unidos. De pronto, una muy potente luz que se desplaza por el cielo en forma irregular atrae la atención de la pareja. Detienen el vehículo para observarla mejor. La luz se acerca cada vez más hasta que su forma se vuelve inconfundible. Es un platillo volador. Bernie toma un binocular del interior del automóvil, logra ver claramente las ventanillas de la nave y en cada una, extrañas criaturas que lo miran. Aterrorizado, Bernie regresa de inmediato al vehículo, lo arranca y acelera. Pero por alguna razón que no comprende, gira la dirección y estaciona a un lado del camino, donde un grupo de humanoides lo aguardan. Como dos autómatas sin poder controlar sus actos, son fácilmente llevados a la nave. Allí, los alienígenas los examinan exhaustiva y minuciosamente para luego devolverlos sin daño alguno al lugar de su primer encuentro. 2 horas más tarde, ambos se descubren en el interior de su automóvil sin poder recordar qué había sucedido todo ese tiempo. Este suceso, conocido con el nombre de abducción, es el primero del que se tiene registro. Desde entonces, son miles los casos similares que han sido denunciados. ¿Puede tratarse de algún tipo de alucinación? ¿Qué secuelas padecen las personas que sufrieron estas experiencias? Descifrar el enigma es un reto para aquellos que quieren ver aún más allá, porque el universo es infinito.
Contacto Infinito. Una línea abierta a sus consultas. Dirección postal, Melián 2752. Código postal, 1430. Buenos Aires, Argentina. Esperamos un mensaje para hacer Contacto Infinito. Abre tu mente.